Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Después de la victoria aplastante por 4-0 en Champions ante un rival digno como el PSV Eindhoven y sobre todo la exhibición de Leo Messi, el mejor jugador de la historia, marcando otra vez más un hat-trick y un golazo de falta que dio la vuelta al mundo que ningún jugador en la actualidad puede imitar. Y también otro golazo de Ousmane Dembélé, el mosquito, que sigue callando boquitas y a mí sinceramente es que me levantó del sillón. Vuelve la Liga en el Camp Nou este fin de semana, este domingo a las 9 menos cuarto hora nacional, contra nada más y nada menos que el Girona. El Girona es un rival muy competitivo, que da mucha guerra, que se motiva muchísimo contra los grandes rivales, que lo ha demostrado el año pasado ganando en Montelevi nada más y nada menos a Real Madrid, quitándole la Liga. ¿Qué planteamiento va a tener Valverde? ¿Seguirá optando por el sistema 4-3-3? ¿Cambiará al 4-4-2? ¿Habrá rotaciones? ¿Por fin van a debutar los nuevos? Todo indica que Valverde va a seguir apostando por el 4-3-3. Yo me atrevo a decir que este año Valverde muy pocas veces va a usar el 4-4-2. Entonces, en este caso sí que va a haber rotaciones y entrarán en juego jugadores, tendrán la oportunidad jugadores como Arturo Vidal, Lenglet y Arthur. Y ahora vamos con la alineación. Ter Stegen seguirá en la portería, Semedo volverá al lateral derecho, pareja de centrales estará Umtiti y Lenglet, Lenglet va a ser por primera vez titular, y lateral izquierdo va a seguir Jordi Alba, porque sinceramente pienso que este año no tenemos un digno sucesor de Jordi Alba. Miranda es un muy buen jugador, pero veo que todavía le falta tiempo y le falta experiencia, al menos para el primer equipo. De pivote defensivo estará Sergi Roberto, que como ha dicho Luis Enrique, Sergi Roberto es un jugador que puede jugar hasta de 9 y hacerlo bien. Centro del campo estará Arturo Vidal como titular por primera vez, y Arthur también lo va a acompañar en el centro del campo. En la delantera estará el tridente de oro, los tres magníficos, Ousmane Dembélé, el mosquito, estará, o jugará, mejor dicho, como extremo derecho y también se cambiará a extremo izquierdo a veces. Messi, el mejor jugador de la historia, jugará de media punta y falso 9 como siempre. Y en la punta estará nuestro Luisito Suárez, que ya está volviendo a su nivel top y eso alegra a todos los culés, estará en punta. Hombre, esta alineación, pues yo creo que ya es hora de empezar con las rotaciones porque la temporada es muy larga y yo estoy seguro que Valverde no va a repetir el mismo error del año pasado. Valverde este año, como tiene un pedazo de plantilla, pues va a optar por rotar porque no tiene más remedio, porque si no, en marzo, plaz, y vamos a palmar. Entonces, como Valverde es un tío inteligente, pues va a rotar. Y ya por fin pues van a tener la oportunidad de demostrar los nuevos fichajes lo que valen. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, gracias por vuestro apoyo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Forza Barça!